Amigos, bienvenidos a otro encuentro en la pulpería. La historia que nos relatará nuestro invitado, muchos de ustedes las deben de haber leído en las revistas Relatos e Historias de Frontera. Y muchos de ustedes nos piden para oír el relato de El Niño Contrabandista de la Merín y el Tacuarí. Entonces, visitamos a Don Manuel hoy con 88 años, para contarles esa historia entre las muchas que tiene para relatarnos. Hace un año y medio más o menos, eh, lancé, lanzamos un par de revistas donde usted fue uno de los que me hizo llegar mucho material histórico y las personas eh, que me, me hablan y me siguen comentando y me siguen pidiendo las revistas que ya no las tenemos más. Les interesó mucho la parte en que hablamos, que usted nos cuenta la historia que le colocamos como título El niño contrabandista de la Merín y el río Tacuarí. Y nosotros, para el encuentro de la pulpería, queríamos volver a relatar y queríamos que usted nos contara un poco de esa historia vivida con usted cuando niño, con su padre y su hermano. Muy bien. Así que le dejamos que nos haga ese relato. Bueno, esto se inició ya por el año 1949. Este, allí donde es la comisaría de la Laguna Merina ahora, estaba una cantina de Marcelino Tellis hermano del sargento Telis, este, que le propusieron a Marcelino los Anselmo le propusieron venderle un barco a vela para cuatro toneladas de, toneladas de, de, de carga Ajá. Este, él compraría el barco si mi padre lo aceptaba trabajar con él lo llamó a mi padre, le hizo la oferta de trabajar con el barco. Sí, dijo, dijo yo lo acepto, pero si tengo que hablar con mi jurista, a ver si ellos van a trabajar, dos por lo menos de ellos van a, los más grandes van a trabajar conmigo. Yo tenía 14 para 15 años y mi hermano tenía 12. este, bueno vino al barco, yo vine con él a llevarlo acá a Yaguarón El que se lo vendió fue don Anselmo Morín, ¿verdad? Con Anselmo Morín. Ah, fue Dios. comprado el barco de Anselmo Morín. Don Anselmo construía barcos de pequeño porte Construía barcos de pesquero y, y, y barcos más grandes y canoas más chicas. Y trabajaba en el puerto de Yaguarón Usted, trabajaba en el puerto. Fue el mejor carpintero que hubo ahí en Yaguarón este, Hacía muy bien los barcos. Bueno, y así fue. El el negocio, Marcelino cerró el negocio con el barco. Papá aceptó trabajar con el barco. Y sería para ese barco para contrabandear. Llevar cosas de acá para allá y traer de allá para acá. Llevar al Brasil y traer A al Brasil. A Brasil, al Brasil sí. de los Anselmi. Ah, ahí está. Este que. Se atravesaba la laguna, en el farol de Santiago se entraba en una bolsa que hay en la laguna y ahí en el fondo estaban los galpones y el almacén de los Anselmos, que compraban todo, distribuían todo para los barqueros, compraban y vendían, ¿no? Y Entonces se surtían ahí. Este, bueno y así fue. Ahí nació el... el Habló con nosotros, nosotros lo aceptamos, solo que nos dijo, bueno, no hay paga para ustedes, ustedes tienen que vivir de la casa. Si ustedes se animan a enfrentar la, 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 la casa, de desde, chico desde, más chico, zorro con gato montegue mano pelada, capricho, que había mucho en la época, este lobo, nutria. ¿Y eso todo lo cazaban en la, en la isla del Tacuarí? ¿eh? En las islas ahí del Tacuarí, del otro lado, en la, las costas ahí de de la Catumbera. Ah, ahí está. La rosa de la Catumbera. ¿Y, ¿Y eso que comercializaban ustedes el cuero del otro lado? Seguro. Nosotros, se compraba todo tipo de cuero animal. Nosotros cazábamos, sacábamos el cuero, lo preparábamos, y cuando el barco iba con una carga de cuero de un cliente, Cuero lanar o, o vacuno, nos llevaba los, los cueros de nosotros. Ahí, los, los vendía juntos ya. Ahí que le iba a preguntar, ¿qué es lo que llevaban hacia el Brasil ustedes, su padre, con ustedes? Bueno, se llevaba, acá se llevaba cuero lanar, cuero vacuno, los de nosotros que iban a Cerverao ahí, y se llevaba grasa caracú, este, café ahí ...café saín... ...harina... ...vino la Majuana... ...este... ...la grasa caracuca usted dice... es ...que se saca de dentro los huesos de los animales, ¿verdad? ...sí, sí, la grasa caracuca... Y bueno, ...se llevaba esa mercadería para allá... ...para los Anselmi... ...que ya la tenían colocada ya ...para distribuir en los poliches... ...y allá para acá se traía... ...poroto... ...sierva... Este, Farina, caña, la caña nunca faltaba, el barril de caña. Este, tablas, se traía mucha tabla para la arrocera, para hacer brete, esas cosas. Este, se traía mucha tabla. Y toda la mercadería, rapadura. Este, y esa mercadería era comprada por los estancieros ahí de la costa, que era no Mario Pereira, aquí en el Abrojal. En el Abrojal. Después estaba la catumbera de las católicas. Y estaba en la catumbera mismo, la católica era adelante en la catumbera un poquito. Después estaba la catumbera. No me acuerdo el momento de quién era el dueño en aquella época. Después estaba para adelante de la catumbera, Lindero con la catumbera, para el lado de las cimarronas estaba una estancia de Juan Beltamís, señor de Vergara. Este. Y ahí venían, hacían los pedidos, los llevaban a la, al fondo de la charqueada. Perdón, eh, para entender un poquito, ¿los pedidos venían y se los hacían a don Marcelino Telli o, o ustedes ya.? No, lo, lo, lo los estancieros llevaban, venían a Chavarón y hacían las compras. Ah, eso es en otro, en otra parte. Ustedes la mercadería que usted hablaba la traían directo para Don Marcelino. Seguro. Llevo... Pero después ustedes se dedicaron también a traer. Seguro. A llevar mercadería desde Yaguarón hacia las estancias. Y ahí ellos llevaban la mercadería de la casa y Darío Neve o Oscar Amaro. Llevaban ahí al fondo la charqueada o allá en la Sangra Bien. Ah, la estancia En pot, la boca de los potreros que le llaman. Ahí nosotros íbamos en el barco por agua y de ahí se cargaba, se iba a la barra el jaguarón y de ahí se esperaba el viento favorable y se tiraba en la laguna, a atravesar la laguna. O para llevar para. Hasta la boca del tacuarí. Hasta la boca del tacuarí, hasta las estancias Sí, llegando a la boca del tacuarí y entrando a la ¿Seguro? boca Seguro, ahí se entraba en el tacuarí o se entraba ya en la. En la isla ah, para sí, ir a ya. esa estancia que había allá en la cimarrona de Juan Betamir, claro, que se entraba feliz. allá en la cimarrona, en la reputiazo por ahí. Este, y aquí en la esta de Mario Pereira, que era en la cañada, se entraba por la cañada allí, por la guacha de. allí en el Fosati. Sí, sí, era de una guacha. Y se descargaba allí, y ya para acá tenía Ramón Fernando, que un carro de, de dos ruedas con tres caballos, venía de las cuchillas mangrullo con, los, con la carga de cuero y vacuno y lanar por esas cuchillas abajo y ahí en la cañada nos cargaba el barco. ¿En la cañada acá, en la una guacha? En el... la cañada ahí de la guacha. Este, en un lugar, se llegó con una carga de, de, de cuero y se cargó en el barco. Y el viento estaba muy fuerte entrando de la laguna. Y pudimos salir hasta la barra de la cañada, porque ya nos habían alertado que la, la milicia andaba en la vuelta ahí. La policía estaba Entonces cuidando. salimos a la, a la boca de la cañada de la Guacha. Se metía el barco, era de bajar el mástil. Se metía el barco en un junjal. Y ahí quedamos escondidos ahí. Hasta fue que temporal, el viento fuera favorable. Fue un temporal de, sí, esperando el viento favorable. Pero fue un temporal de cinco días, lluvia y lluvia. Nos empezó a mojar todo. Y no teníamos que comer. Solo teníamos cachetas y café, azúcar. ¿Y cómo tomábamos café si no teníamos cómo calentar una agua? No podíamos hacer fuego. No podían hacer fuego. Entonces con un jarrito sacábamos el agua de, de la laguna con... De allí el guacha con el limo, lo separábamos un poco, sacábamos un jarrito de agua, le poníamos café y azúcar. Y está. Ahí era almuerzo. Eh, 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 Café a la mañana, almuerzo y cena ahí. Con agua cruda. Era lo que se comía. Agua cruda y fría. El café con agua fría y galletadura. Ahí pusimos la, unos, unos cueros vacas por arriba en la tacuara, dentro en, del barco, para meternos abajo, para, para meternos abajo. ahí, Porque era agua y agua y agua y agua. Y cinco días lloviendo, mojamos todos, todo se mojó. Y si los cueros empezaron a pudrir. Y criar gusanos, avicharse. Y nos empezaron a caer gusanos arriba. Y bueno, y tuvimos que aguantar. A los cinco días clareó el tiempo, amaneció un viento pampero, que es el viento bueno para claro, salir para afuera para irse. Encuentros en la pulpería. Auspician Habitat bulevar Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Agroveterinaria JN. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Las Vegas, todo en comunicación visual. Tamer, Posto Coqueiro, Casa Óleo. Madeirao. Autopieza Saurina. Tornería el Gordo, 10 años. Agrícola Jaguar. Servilán, Agro Repuestos. Parafusos Beira Río. Farmacia Medifar. Agro Merín, Agroinsumos, Ferretería y Tienda Agropecuaria. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Betore, Agricultura de Resultados. Vidromix, Vidrazaría Eferragem. Agreg Multimarcas. Dalma Río SRL. Total Agro. Ustedes tendrían que ir hasta la punta de Santiago hasta la punta de Santiago. De entrar ahí y despuntar el farol de Santiago. Sí, que hoy ya no está más el farol, Hoy no, más no existe más ningún farol ahí. Sí. O, y... si vamos para el otro lado, para Rabotiezo y eso, el farol de, de, de la isla del Tacuarí. De la isla sí. brasilera que le decían. Sí, sí. Le dicen hasta hoy, ¿no? De la isla, que ellos son brasileños. Dígame una cosa, ¿y con la policía o el, el, el ejército cómo era? Era difícil, bueno, estaban siempre de cuidado. Era difícil, sí, era difícil. Acá teníamos, en el, en el Uruguay, teníamos la policía de los Teli, el hermano de Eusebio de, de, Teli, el hermano del sargento Teli, que nos había, alertaba cuando, andaba, cuando iban a salir en recorrida. Les avisaba. Y ya no, nosotros ya no ya no salía ya no salíamos nos quedamos en, en el refugio nos escondíamos y los marineros que recorrían no tenían barco en la época ni cano nada recorrían a caballo a caballo por Esta la costa. costa toda la parte a caballo el tal de Borch, sargento Borch, con el hijo que era marinero a caballo este, eran muy cosallos, ah, nos perseguían la muerte, ah, sí. este, nos querían la cabeza. Una ocasión había cargado el barco de cuero, una carga grande de cuero, ahí en la cañada, y como el viento estaba de, del sur, no daba para salir por fuera, teníamos el rancho allí en la barra el, del Tacuarí, lo tapamos con astillas altas, a los cueros, dos camadas de astillas arriba del, de los cueros, retiramos el barco un poco de la orilla y lo anclamos allí. Y quedó allí el barco. Como a los dos días no aparece a los marineros allá en la punta los arruman aquello. Y corrimos y sacamos el calafete del fondo, el borde del bote, que era calafetado con, cuando se unen las tablas, sí, sí, era sí, sí. calafetado con bolsa y topa. Le sacamos los calafetes ellos yo no el bote. ¿Para hundirlo? Ahí llegaron los marineros. Le dije al viejo, ¿qué tienen en el barco? Y vaya a mirar. ¿Cómo vamos a ir allá a mirar? Eh, ahí tienen el bote. sí Pero está con agua. Ahí tienen el valle de achique ahí. Eh. Le sacan el agua y entran llevan allá. Fueron a sacarle el agua, pero no pudieron entrar. No, no, un no, está... balde de No pudieron. Sí, pero está todo, agujereado, No es problema mío. Arrélelo. Tuvieron un rato, jeringueando y se fueron. Este, al otro día dio viento para salir. El viento cambió del pampiro. Y ahí era viento bueno para salir. ¿Y enfrentamiento así de, de tener que dar, tirar algún tiro o algo? ¿Tuvieron o recibieron sí. balas? No tuvimos así directamente un enfrentamiento, pero una ocasión veníamos con una carga de, de barril de caña para descargar en la cimarrona. Que ahí nos esperarían dos contrabandistas que eran los dos en la carga, que eran Jacinto Huela y Ramón Fernando. Y estaban ahí y entonces la seña que había. Hacer dos fueguitos en la orilla porque tiene que salir a la orilla y a, al otro lado se ve un barco a vela que sale de allá. Entonces siempre teníamos que tener precaución con eso. Claro. No. Eran dos fueguitos para, para no arrimar que habían moros en la ah, costa. Si habían dos fuegos, no era para arrimarse. Y un fueguito y un fueguito que estaba libre de la costa. Pero ellos se equivocaron de los fueguitos. Sí. Se equivocaron y se, y se escondieron en la isla porque los milicos los habían visto y se habían y, y, este, escondido unos de los otros y, y estaban los milicos en el puerto ahí esperando. Y yo subí al mar y le digo a papá, mira el fueguito está para rimar, pero hay gente en la costa. La noche estaba clarita, se veía lejos. Sí, sí. Yo subía en el mástil hasta la mitad ya. Cuando veníamos a ciento y pico de metros ahí, nos gritaron, arrimen, arrimen para la orilla. ¡Pah! El viejo dije habla a la policía. La policía era. La policía de Trinidad. Dice, es la policía. Que yo de carabina en puño. Todo. la arrímen, arrímene, arrime para la orilla. Para, para arrimar. El viejo cambió la vela y fue un buen Dice, acuéstense al piso y no levanten la cabeza para nada. Y nosotros nos achatamos. Y las balas chiflaban, nos asedrearon toda la vela. Empezaron a tirar. No tiraron en el barco, tiraban en la vela. Dos metas meta, meta balas en la, en la vela. Y gritando, den vuelta, den vuelta. Después que agarró ya el barco que se, que se retiró como a 300 metros o más. Ahí ellos pararon de tirar. Ahí papá manoteó el, el Winchester de él, un Winchester de 12 tiros, un 44. Y les tiró como tres o cuatro tiros. Digo, ¿y para qué los tiraste? para que ellos vean que aquí también tenemos armas. Claro. Don Manuel, ¿y algún temporal agarraron la laguna? Pues por la laguna. Ah, es muy agarramos ¿no? varios temporales, agarramos varios. No, bueno, la vemos mansa, pero de vez en cuando... Varios temporales, temporales de, 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 de llenarnos el barco de agua, de venir a parar la costa con el barco lleno de agua, ...y rompernos la vela caer en el agua y... ¡pah! Cosas así, muy increíbles. Cuando salíamos íbamos yendo y se armó una tormenta del lado del sur. Cuando íbamos cerca de llegar al farol Santiago, ahí para despuntar, se nos vino un temporal. Vienen su lluvia. Y ahí no nos quedaba otra, porque ahí ya no podíamos rearrimar de ninguna claro. manera, porque ni tacuera, ni remo podían ni vela. Nada. Que el viento viende. Ahí nos, nos quedaba que mirar a la Cimarrona. Aquí le de de dificilidad. Mirar allí y echarle allí derecho. Papá timoneando porque no podía dejar el barco atravesarse. Y yo con una lata sacando agua, con un balde de esos 20 litros, sacando agua. Pero no daba basta tampoco. Al gurí lo encerramos en la proa del barco. Al gurí chico. Es que no fuera a caer en el agua tampoco. Nos quebró la vela al agua. Ahí papá amarró el timón y, y vino a ayudarnos y hinchamos la vela para arriba del barco. Y el barco siguió sin vela, derecho al puntal. Cuando llegó el puntal, el puntal del Muní allí, que encajó a la arena, y nos largamos al agua, con agua por el pecho, a descargar cosas. Ay, lo que tivo. con la mercadería todavía. Eh. Descargamos lo que traíamos, este, lo que pudimos, y, y la excusa de, de dormir eso se mojó todo. Y ahí don Mario Pereira apretó un, un caballo, fuimos allí a, a los marcelinos a, a avisar que mandaran el carro el otro día temprano a las cosas, que el barco estaba deshecho. Todo le quedó el fondo con la proa sí, sí. y juntamos la... la los costados, todos juntamos la, en la costa. Y un carpintero que había ahí, un tal de José, este carpintero medio, medio medio así, pero trabajaba bien. Consiguió armarlo de vuelta. Sí, sí. Y seguimos. Nanoflet. Encuentros en la pulpería. Auspician. Habitat Burebar. Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Agroveterinaria J.N. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Las Vegas, todo en comunicación visual. Tamer, Posto Coqueiro. Casa Do Olio. Madeirao. Autopieza Saurina. Tornería El Gordo, 10 años. Agrícola Jaguar, Servilán, Agro Repuestos. Parafusos Beira Río. Farmacia Medifar. Agro Merín, Agroinsumos, Ferretería y Tienda Agropecuaria. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Betore, Agricultura de Resultados. Vidromix, Vidrazaría Eferrayem. Agreg Multimarcas. Dalma Río SRL. Total Agro. Tuvieron un encuentro con un matrero que, estaba, que vivía en las islas. Sí. Nosotros trajimos una carga para la estancia de la cartombera. Le poníamos una banderita blanca en la punta del mástil. Entonces los peones que andaban en el campo veían la banderita y ya sabían que nosotros estábamos llegando con un, un surtido para la estancia. Se si iban a la estancia, perdían un ayunte bueno, una carreta y se venían a la, al barco. A llevar, pero ya de vez venían, traían una media rey, una dama Juan de leche, este, y una bolsa con galleta. ¿Que era para ustedes? Para nosotros. Este, se descargaron la, la mercadería en la estancia, para, en la carreta, y ya terminamos muy de tardecita. La, descargar eran dos viajes de, de material. Y nos vinimos, el viento estaba muy fuerte entrando por el Zacuari para adentro, y nos venimos a las costas allí de la isla de la Catumbera y entramos en el riacho, que salía ese riacho, desemboca en la guacha de la, la Catumbera. Ahí en la salida de esa guacha hay una isla muy linda ahí, de, con leña, con todo. Ya de noche, dijo el viejo, bueno, vamos a acampar acá y vamos a hacer un asado. Vamos a cenar carne esta noche, aprovechar la carnecita fresca. está juntamos leña, hicimos el asado. Comimos el viejo comía poco. El viejo se sentó contra un árbol a fumar su cigarro. Con el siempre avanzado el wincher, ¿no? Alarma, no le la alargaba nunca. Nosotros juguete con el perro, ahí teníamos un perro, se llamaba Boca Negra, muy bueno para cazar. Ya este, hay un rato, dice el viejo, sujesen el perro, no lo dejen ladrar ni, 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 ni escaparse porque viene capincho por la cañadeza, por la picada. Por la picada. Viene capincho ahí. capincho era abundante, ahí había tropa de capincho. ¡Ah! Nos quedamos quietitos, agarrando el perro ahí que nos escapara. De repente nos aparece un hombre, no es un, perro, no es un campincho. Con un cuero y oveja, atamos la cintura al revés. Una barba que no se le veía ni los ojos. Bien surtida. Un sombrero de esos que le dicen, no zapallo, una camisa muy sucia, ¡Pah! cuando lo vimos nosotros, Felice temblábamos de, de miedo. Buenas noches, dijo, no se asusten gurises, que no les vengo a hacer mal a nadie, solo quiero que me den algo de comer. Le dijo, cuidado viejo con esa arma, mire que se disparan solas. No, dice, pero yo soy práctico el diablo. Bueno, dice, puede comer, a sabía sobrar casi todo, había manchado una paleta de capón con una paleta, una costilla entera con paleta. Coma todo lo que quiere y lo que, lo que sobre lleva. Me consigo una galleta, sal y algunos cigarros. Eso fue lo que les pidió a ustedes. Eso fue lo que nos pidió. Yo me acuerdo, el papá fumaba el tabaco cazambú, paquete, y el papel jaramago. Jaramago. Sí, me acuerdo, sí. hasta hoy. Nos dijo: Bueno, Uri, bueno, se vayan, al barco, entren para el barco y, y, y vean qué sal tenemos y vamos a repartir. Vamos a darle un poco de sal. Y vamos a darle unas dos galletas. Pa, tenemos ya sacamos. Pero se la damos a papá que la alcanzaba. Nosotros no llegábamos a la audiencia. No, no, no. Temblábamos de miedo. Él sacó de un bolsito que tenía media espalda, así, un, un cuchillito con mango de madera. Comió asado con galleta. Este, y el resto del asado lo puso en el bolsito que él. El viejo le dio medio paquete de cigarro, de tabaco, medio libro de papel. Usted tranquilo que yo no vuelvo por acá. Se desapareció. En la oscuridad se fue. En la oscuridad se desapareció. Solo se sentía chuc, 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 en el agua. El barullo, los pies, de él, descalzo. Don Manuel. Y otro episodio que tuvieron en la laguna, sea ahí en, la, en, las, en las islas. Que fue un encuentro, o oh, se encontró con ustedes, un perro cimarrón. Algo así? Ah, sí. Nosotros en toda esa andanza, en todo ese tiempo, no habíamos visto un perro cimarrón, pero sabíamos que había perros cimarrones. Y papá dice, bueno, estaba una noche clarita, muy calor, tiempo de verano, muy calor, una arenita muy linda, una arenita blanca, así limpita. tiró las cosas de dormir para afuera. Y dice, bueno, vamos a dormir ahí en la arenita ese un poco. Vamos a ver si este viento calma o, o se cambia. Porque el viento de noche tiene varias, varios cambios. Esa. Y si hay tormenta, más todavía. Tendimos los trapos para dormir allí y no nos echamos allí. El perro siempre agarrado con nosotros. ¿no? Tuve un rato de repente dice el viejo, dijo, sujeten el perro que viene que pincho en, en esa picada ahí. No lo dejen ladrar ni nos lo no van a dejar escapar tampoco. Pa. De repente nos aparece en la picada esa un perro grande, cabeza media cuadrada. Y no habíamos visto que en la retaguarda de la estrada venía otro que supuestamente era la perra. Bueno, papá lo acomodó tal para tirarle. Cuando llegó a tiro, le tiró y lo mató. El otro disparó monte adentro, no lo vimos más. arrastramos para mejor el tiro que hacía papá era mortal un wincher 44 <laughs> pero en la cabeza ahí lo arrastramos para la orilla del agua así y lo fuimos a cuidar y, y expresionarlo a ver cómo era digo papá te mataste un perro en la estancia no mijo, esos son los perros sí, marrones. Eso solo eso se, se esconden en las guaridas de, durante el día. Ellos buscan el monte más sucio, más alto, y ahí hacen una guarida y se esconden. Todo el día. Y de noche salen a comer. ¿Y qué comen? Ellos no comen carniza. Ellos matan para comer. ellos les gusta la sangre. Nosotros cuoreando y haciendo preguntas le dijo. Dice, bueno, y mírenlo bien, porque tal vez en la asistencia de ustedes no van a ver otro igual. Manuel, y le hago una pregunta, ¿algún día volvieron a ver algún perro se marrón o no? No se vio más. Nunca más. No se vio más. Y justamente habían unos compradores de cuero de Santa Victoria y les interesó el cuero del perro y lo pagaron bien. Mira. Ganamos buena plata con eso. Esa plata era nuestra. Claro. Era de nuestra casa. Sí. Manuel, para nosotros está siendo un gran placer haber charlado con usted. Sí, el placer, que usted sí. vuelva a rememorar todas esas historias que usted tiene guardado de, de, esa, de esa niñez, ¿verdad? De esa adolescencia y niñez que pasaron ustedes con, su, con sus padres en la orilla del Tacuarí. Y algún día vamos a charlar sobre cuando ustedes vivieron en la costa, en los ranchos que hacían de fajina para que nos cuenten un poco más de esa vida Ay, que llevaban ahí. ¿Verdad? Muy bien. Para siempre mí, a la orden. A mí ha sido un gran placer y sé que siempre a, a la orden que pueda estamos a la orden. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un gran placer El haber placer estado El placer es mío, usted en mi casa. Bueno, muchísimas gracias. Hoy encuentros en la pulpería visitó a nuestro amigo Manuel Feijó. Los esperamos. La próxima semana, aquí en otro encuentro en la pulpería. Muchísimas gracias.